Existen varias aplicaciones para hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Hemos elegido esta aplicación porque pertenece al grupo de aplicaciones de software libre. Es decir, su descarga y utilización es completamente gratuito. Pero obviamente esto implica que sus cualidades son un poquito limitadas con respecto a otros análogos que son privativos. Es decir, equivalente a OBS. O dentro de sus funciones también tenemos el grupo de lo que es Filmora. Filmora es un software privativo de un costo significativo que puede hacer las funciones y más de lo que vamos a revisar a lo largo de esta semana, pero pues sí nos implica un gasto adicional, mientras que este software que vamos a estar revisando es completamente libre. Entonces voy a compartir mi escritorio, voy a apagar mi cámara y comenzamos desde cero, desde el buscador de Google para ubicar el sitio web de descarga, descargar el programa e instalarlo en la computadora. Entonces dejo de compartir cámara y comienzo a compartir lo que es mi escritorio. Ahí están viendo el escritorio, maestros. Maestro Sí, maestro. Camacho. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir un explorador, ya sea Google, ya sea Edge o cualquiera que sea de su gusto. Abrimos. Y dentro del buscador de Google voy a escribir OBS Studio. ¿Sí? Le doy Enter. Y como pueden ver, el primero es OBS Project Download, que nos va a dirigir al sitio web donde está esta aplicación. Le damos clic y este tiene la ventaja que está disponible para varios sistemas operativos como son Windows, Apple y Linux. Y es gratuito en cualquiera de los tres. Obviamente, tendrá su grado de dificultad la instalación en todos aquellos que no son Windows. De hecho, de manera automática, el sitio web ya me reconoce que estoy trabajando con una versión de Windows 10 o Windows 11. De manera que me da una recomendación directa sobre el archivo de descarga para instalarlo. Entonces me voy a descargar instalador, le doy clic y me manda a la pantalla donde me dice dónde lo va a almacenar. Ya aquí yo puedo elegir dentro de mis carpetas, de mi explorador, dónde quiero que se almacene, darle guardar y que empiece la descarga. Sí, como pueden ver, no tardó mucho debido a que el software o el instalador es muy pequeño, no ocupa mucho espacio y se descarga relativamente rápido. Una vez que está descargado, simplemente le damos clic, permitimos que empiece el instalador, nos va a preguntar el Windows si vamos a permitir que lo instalemos y le decimos que sí. Inmediatamente nos va a dar la bienvenida a OBS Studio y vamos a seguir los pasos para instalar el programa. Siguiente, siguiente. Y aquí ya a gusto de cada uno de ustedes, si quieren que el software se instale en esta ubicación o pueden manipularlo a través del botón de browse o de este administrador de carpetas. Yo en este caso pues no tengo ningún problema en que lo instalen directamente en la raíz de C. Maestro Camacho, hasta aquí se han ido viendo la mayoría de los pasos. Sí, se está viendo, profe. Sí. Sin problema, amigo. Muchas gracias. Entonces le damos instalar o install y vemos que la barra empieza a correr. Sí, esto es lo que puede tardar un poquito más porque descomprime todos los paquetes necesarios para echar a andar el programa. ¿Sí? Esa es otra ventaja. Como es un programa de acceso libre, no tiene demasiadas cosas. Lo haces. Por lo tanto, es un programa relativamente ligero para edición de videos. No requiere tantos recursos de la computadora, pero al enlazarse con otras ventanas, ahí es donde se puede convertir en algo un tanto pesado para los sistemas. ¿Sí? Una vez que terminó la instalación, podemos elegir que directamente nos abra el programa para ver las funciones y empezar a trabajar con él. O simplemente ver las notas de instalación. En este caso, pues yo le doy que ya lo quiero ver directamente. Vamos a abrir. Y pues esto, bueno, esta acción de abrir el programa puede tardar dependiendo de la computadora. De hecho, aquí abajo me dice que ya está.
Aquí me da algo de información sobre el uso. Este software también se usa para hacer transmisiones en streaming en vivo. El streaming en vivo se refiere a que ustedes pueden enlazar este programa OBS con algún canal de YouTube que tengan y usarlo como enlace para transmitir lo que están haciendo en su computadora en tiempo real a través de la plataforma, ya sea de YouTube, de Facebook, de Twitch, de cualquier plataforma que ustedes tengan acceso. Yo el día viernes, que veamos las configuraciones específicas del programa, vamos a ver cuáles son los datos que necesitamos para enlazar OBS con, por ejemplo, YouTube, para hacer ese streaming en vivo. También lo puedo optimizar para grabar únicamente la pantalla, que es, si mal no recuerdo, el viernes le estaban preguntando al maestro Marco que si no tenían acceso a una cuenta privativa de Prezi, ¿cómo hacían para grabar videos de sus presentaciones? Bueno, una forma de hacerlo es a través de esta aplicación OBS, donde podemos iniciar una grabación del escritorio y en ese momento nos va a capturar tanto todo lo que tengamos abierto en el escritorio como el sonido que tengamos a través ya sea de un micrófono o del mismo programa de la computadora. Y también se puede utilizar como una cámara virtual. De hecho, esta funcionalidad de cámara virtual la vamos a estar utilizando la última sesión de este módulo para hacer un repaso de cómo funciona Zoom. Ustedes saben que cuando yo quiero compartir o cuando comparto la información, lo único que no puedo compartir de mi escritorio es el entorno funcional de Zoom, porque no se puede ver a sí mismo. Sin embargo, utilizando la funcionalidad de cámara virtual que nos ofrece OBS, yo puedo generar un espejo de mi escritorio y transmitirlo a través de como si fuera la cámara web, solo que en vez de compartir la imagen como normalmente lo haríamos en Zoom, ustedes lo estarían viendo en el espacio donde se alojaría mi imagen cuando compartimos el video de cámara. Digo, eso lo estaríamos revisando el viernes, cómo hacer todo esto. ¿Okay? Entonces aquí le voy a decir que, me deje optimizado para la transmisión de grabaciones a través de stream. Siguiente, la resolución que quiero es una resolución de 1080p y con una frecuencia de repetición de 60 o 30 cuadros por segundo. Esto para que haga un mejor renderizado y que el video que mandamos a través de las plataformas sea con la mayor calidad posible. Una vez que esto queda determinado, ya se puede modificar a través del sistema, pero ya no es necesario, ¿sí? Esta digamos que es la resolución estándar para hacer streaming en vivo a través de las plataformas de interacción. Lo pueden modificar, sí lo pueden modificar, dependiendo de las cualidades de resolución que tengan o que ustedes deseen utilizar. También podemos cambiar el número de frames por segundo para adaptarlo a nuestro sistema. ¿Cómo afecta esto la transmisión? Pues va directamente sobre lo que es la transmisión de datos. ¿Qué tanta información va a estar transmitiendo la computadora a través del Internet? Si nuestra conexión de Internet no tiene el ancho de banda suficiente, si hacemos esto, lo que vamos a tener es una transmisión con pausas. Se va a estar entrecortando constantemente. Entonces, cada vez que vayamos a hacer una transmisión, es recomendable evaluar la velocidad de transmisión para ajustar estos parámetros y tener una transmisión lo más fluida y nítida posible. ¿Okay? Siguiente. ¿Cuál es el servicio aquí? Como estamos configurando para una transmisión, pues aquí nos permite cuál es el servicio. Si le damos clic, pues vemos que podemos transmitir por YouTube, por Facebook, por Twitter, por Twitch, por cualquiera de estos. Entonces le damos por YouTube, estimar el bitrate, esto lo hace de manera automática y simplemente pues le vamos a dar aquí, le voy a dar cancelar porque esto lo voy a ver el viernes. ¿Cómo voy a configurar la cuenta para que entre a mi cuenta de YouTube y cuáles son las claves que necesito para hacer la transmisión? ¿Okay? Eso lo vamos a revisar con calma el próximo viernes. Entonces estamos por cerrado. Nos da algunas notas sobre la versión de software que estamos utilizando en el momento. Le damos cerrar, o si lo gustan leer, lo pueden leer con calma, porque les va a dar algo de información de cómo, de cuáles son los elementos que pueden mejorar el rendimiento de la aplicación. Entonces, ya entrando en el entorno, que es el que vamos a utilizar y con el cual vamos a trabajar
para los streaming es este que tenemos enfrente, ¿sí? Este es todo el programa. Con este podemos grabar lo que estamos haciendo en el momento, podemos hacer una transmisión en vivo o podemos sacar una transmisión a través de cámara web para usarlo, ya sea a través de Zoom, a través a través de Teams o incluso a través de casi cualquier servicio de videoconferencia, nos va a permitir usar lo que es la llamada cámara virtual. Entonces, el entorno que tenemos es, en la parte superior, es un vistazo del contenido que va a mostrar a través de cualquiera de los elementos que acabamos de mencionar. Entonces, este es nuestro lienzo. Aquí es donde vamos a colocar todos los elementos que queremos mostrar a lo largo, ya sea de la grabación o de la transmisión. Los elementos los podemos modificar a través de lo que se llaman escenas, ¿sí? Y las escenas las vamos a construir en la parte inferior del lado izquierdo, donde para no ser redundantes, pues se tiene un recuadro que dice escenas. Aquí nos va a enlistar todas las diferentes escenas o los diferentes contenidos que queremos mostrar. Esto quiere decir que este programa nos permite generar un formato tipo programa de televisión, donde podemos estar intercambiando entre diferentes contenidos, escenarios, de acuerdo a las necesidades que nosotros consideramos para hacer una determinada actividad, ¿sí? El contenido de las escenas se maneja en este apartado que se llama fuente. En esta fuente, a través de esta pestaña, vamos a poder colocar los diferentes elementos que nos van a permitir crear este entorno que tenemos aquí. Nada más por poner un ejemplo rápido, aquí a lo que nos vamos es a este botón que dice más, le damos clic y nos permite evaluar entre diferentes contenidos. Podemos hacer una captura de audio donde vamos a poder tomar el audio de diferentes fuentes. Podemos hacer una captura de un videojuego para estar transmitiendo lo que está haciendo un gameplay para aquellos que les gustan esas cosas. Podemos capturar la pantalla completa para mostrar lo que estamos haciendo. Podemos capturar una salida de audio, ventanas. Esta de captura de ventana es la que se podría utilizar para hacer la captura de la presentación de Prezi. Darle continuidad y a través de la grabación grabar cómo vamos avanzando en la presentación Prezi y que se grabe nuestra voz y al mismo tiempo nuestra imagen. Tenemos un dispositivo de captura de video como puede ser la cámara web. Y aquí también podemos manejar los escenarios. Podemos agregar fuentes multimedia, como pueden ser animaciones o videos, imágenes, más imágenes, navegadores web, e incluso poner textos, ¿sí? Todo esto lo vamos a revisar a detalle el día de mañana para construir un escenario completo, como si fuésemos a hacer una transmisión de un determinado programa, ¿sí? En este caso, pues nada más para mostrar la utilidad, estaría tomando una captura de pantalla, donde aquí le puedo poner un nombre para identificar qué es la pantalla que estoy tomando. Por ejemplo, pantalla principal, ¿sí? Y le doy aceptar. Y si ustedes se fijan, aquí me permite elegir el formato del método de captura, que puede ser por duplicación de escritorio o la ventana principal. En este caso, en automático, me toma la pantalla que estoy utilizando. Abajo me dice cuál pantalla. ¿Por qué me pregunta cuál pantalla? Porque en esta situación, en este caso particular, yo estoy trabajando con dos pantallas en una misma computadora. Tengo una con monitor principal y tengo una pantalla secundaria que actúa como un escritorio extendido donde me permite trabajar otras cosas. Si yo lo cambio ahí, me cambia el contenido de la pantalla 2. Entonces, si yo lo dejo aquí, como pueden ver, me muestra exactamente lo que estoy viendo yo en mi escritorio de trabajo, ¿sí? Le doy a aceptar y si se fijan, eso es el área que me va a mostrar en la estructura. Como pueden observar, mi puntero se mueve a través de toda la pantalla y la pantalla está replicada dentro del recuadro. Entonces, esta es una forma en la cual yo puedo capturar o puedo abrir una presentación de PowerPoint y grabar al mismo tiempo la presentación y la voz conforme voy avanzando en la información que estoy dando respecto a la presentación, ¿sí? Luego, en el tercer apartado, ustedes pueden ver
que hay dos barras de continuidad que se refieren a los sonidos. Una de ellas evalúa el sonido de los medios internos, lo que quiere decir cualquier software que esté generando sonido dentro de la computadora va a ser manipulado a través de la primera escala, mientras que la segunda escala me marca una opción de micrófono y auxiliar, donde lo que si ustedes ven, ese se empieza a modificar de acuerdo a mi tono de voz. Entonces, mientras yo lo tenga activo, esto se va a estar guardando dentro de lo que esté almacenando el programa, pero yo lo puedo desactivar en esta bocina. De esta manera, yo puedo seguir hablando, pero el video que estoy haciendo no lo va a tener en cuenta o no lo va a capturar. Entonces, este es un apartado importante en cuanto a los sonidos, porque muchas veces grabamos un video, pero tenemos apagado el micrófono. Y nos preguntamos, ¿es que por qué no sale el sonido? Es porque no lo tenía activado. ¿Sí? También esto lo estaremos verificando a detalle el día de mañana. Y aquí, pues, trabajar algunas transiciones con respecto a cómo van a cambiar todos los elementos de la pantalla. Y finalmente, pues, tenemos el apartado de controles, donde podemos iniciar a transmitir. Este botón es el que toma la imagen o la captura del video que está en el área principal o en el área de trabajo y lo comparte directamente con la red social que ustedes prefieran. Puede ser YouTube, puede ser Twitch, puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser cualquiera de ellas. Simplemente hay que configurarla. También puede iniciar una grabación de pantalla en tiempo real, que es lo que estarían usando para grabar las presentaciones de Prezi sin utilizar una cuenta privativa. O también se puede usar la cámara virtual para mandar esto a través de una especie de cámara web, pero en vez de mostrar al sujeto que está enfrente de la cámara, mostraría la configuración de lo que tenemos aquí. Y luego tenemos pues, lo que es el modo estudio, los ajustes, que es donde estaríamos trabajando las configuraciones para las diferentes plataformas, y pues este que es el botón de salir del programa. Entonces, es un programa sencillo, no tiene demasiados elementos, pero es tan potente como nuestra imaginación nos permita abarcarlo. ¿Sí? Tiene pocos elementos, pero son muy, muy, muy aplicables y pues depende mucho de cómo lo pensemos. ¿Sí? Bueno, el día de hoy tenía pensado hacer la sesión hasta aquí, pero me parece que me estoy quedando un poquito corto. Si gustan, antes de avanzar un poquito más, tratar de entrar en algo un poco más profundo, abrimos una pequeña sesión de dudas con respecto a lo que acabamos de mencionar, por si hubiera alguna inquietud sobre la instalación o algo así. Maestro Camacho, ¿me puede ayudar con esto, por favor? O el maestro Marco, con las dudas. Sí, pero... Levantada del maestro Juan Jaime Ortiz. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes, maestros. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, ay, perdón. Fíjese que quería seguir el procedimiento que hizo el profesor, pero creo que la versión que está en internet es para Windows 10 y 11. Yo tengo la versión 8. Ya no pude descargar la aplicación. Sí, ahí, ¿qué tendría que hacer? No, regresa, si se fija aquí abajo, hay otras. Aquí, sí. Aquí hay un apartado que dice versiones anteriores. Ok. Le damos clic y aquí nos encuentra todo un conjunto de versiones que son compatibles con otros sistemas operativos. Ya nada más es cuestión de buscar alguna que sea compatible con Windows 8. ¿Sí? O en cualquier caso... Puede tratar de instalar esta que estamos usando y no debe haber mayor problema. Si acaso hay un problema, no lo dejaría avanzar por compatibilidad. Pero en principio, el mismo proyecto le estaría identificando aquí el sistema operativo y dándole la mejor opción para descarga. Sí, de hecho, no me dejó abrir la aplicación. Me mandaba un mensaje que no se podía. De hecho, lo que estaba intentando... Pues así que en mi internet busqué la versión para Windows 7, 8 y 10. Y a lo mejor descargando esa, yo creo que podría ser también. Sí, probablemente eso es ya de que
Windows nos está volviendo muy especial en esos aspectos y a veces tienen que hacer ajustes para hacerlo compatible con la versión. Sería cuestión de buscarle un poquito nada más. Ok, gracias. Pero en términos de interfaz va a ser exactamente la misma. Ok, gracias. Tenemos una mano levantada del maestro Juan, la maestra Patricia Pérez. Maestra Patricia. Bueno, continuamos con lo que la maestra Patricia puede desactivar su micrófono con el profesor Juventino. Profesor Juventino. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchó? Sí, adelante, maestro. Buenas tardes. Una pregunta. Estaba comentando que para poder realizar, con este programa podemos generar videos en vivo directamente en cualquier plataforma dentro de lo que es este internet, ya sea YouTube, Twitch o Facebook. La pregunta es, dentro de lo que es esta interfaz de este editor de videos, ¿puedo manejar distintos elementos de igual manera compartiendo de forma simultánea conforme a lo que una pantalla donde yo me pueda observar de forma simultánea? Sí, por ejemplo, videos, presentaciones, no sé. Sí, de hecho es lo que les comentaba. Si se fija aquí, dentro de las fuentes, les mencioné que hay varios elementos. El hecho de que haya varios y yo haya puesto uno, no implica que solamente tenga que haber uno. Yo puedo construir un escenario con todos los elementos de aquí, mezclándolos todos. Lo que sí debo tener es una buena planeación para no sobresaturar el espacio de trabajo y que se pierda una información por la presencia de otra información. Pero ese es parte de lo que estaríamos revisando el día de mañana, el cómo construir un escenario. ¿Sí? Ok. Al mismo tiempo, de este lado, podemos manejar más escenarios. Mire, por ejemplo, aquí le puedo agregar otro, llamarle escenario 2, por ejemplo. Lo va a crear. Entonces, puedo manejar las transiciones en tiempo real. Cuando a mí me conviene, uso el escenario de arriba. Y cuando a usted le conviene, cambia al escenario de abajo. En el escenario de abajo, sí, te escucho. Entonces puedo ocupar cantidad de escenas que yo quiera, siempre y cuando a lo que me convenga a mí para poder presentar una pantalla. Así es. Okay. Y entonces aquí donde se manejan las transiciones, es el cómo va a pasar de una transición a otra. Que ahí ya sería meterse un poco a detalle a ver cómo funciona para poder crear esas transiciones. Por ejemplo, aquí le voy a meter una imagen de fondo, así le llamo imagen a secas, examino y busco una imagen que ni me acuerdo dónde tengo imágenes. Por ejemplo, en escritorio. Ejemplo este que fue de un evento pasado, le doy a aceptar. Si se fija, aquí me maneja la imagen. A través de estos puedo modificar el tamaño de la imagen para hacerla adecuada al tamaño en que está el espacio que estoy trabajando. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo modificar también los tamaños para adecuarlos al espacio de trabajo. Pues ya que tengo la imagen fija, simplemente me puedo transferir entre una y otra escena para cambiar de una cosa a otra. Pero ahí también vamos a ver mañana que esto lo puedo construir con otros elementos. No necesariamente tiene que ser una imagen. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Muy bien, continuamos con la maestra Patricia Pérez, a ver si ya puede activar su micrófono, maestra. Sí, muchas gracias, buenas tardes. ¿Tiene alguna similitud este programa con Filmora? De hecho, más que similitud con Filmora, sería una parte de lo que hace Filmora, porque genera el video, y a diferencia de Filmora, no me permite editarlo, no me permite hacerle cortes. Graba el video y Filmora lo edita. Sin embargo, las últimas versiones de Filmora, como lo revisaron en el intersemestral que dio el maestro Marco y el maestro Roque,
ya tiene también esta función de grabar el escritorio, transmitir y hacer todo lo que vamos a ver con este programa. La diferencia es que Filmora pues tiene un costo para poderlo utilizar y este es completamente libre. Okay. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del maestro Roberto Velázquez. Adelante, maestro. Sí, sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, adelante. Ah, muchas gracias. Buenas tardes. Son dos preguntas, mire. En esta versión gratuita, ¿queda la marca de agua de OBS al finalizar el video? No, precisamente es la ventaja de que sea un software de licencia abierta. Ah, excelente. No le deja nada. Tal cual usted ve el espacio de trabajo, tal cual lo va a grabar. Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, Filmora, que cuando uno entra como usuario no privativo, sí, le deja la marca de agua de Filmora. Este no lo hace. Pero también está limitado, entre comillas, depende de la imaginación que tenga. Claro. Y la segunda pregunta, maestro. ¿Finalmente se puede convertir a MP4 al finalizar el video? Eso es lo que vamos a ver. Dentro de los ajustes de configuración se manejan dos formatos de salida. Uno es MP4 y el otro es AVI. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias, ¿eh? Ya no hay más manitas levantadas, profe Rafa. Nada más tenemos una pregunta. Aquí en el... Dice, ¿se va a usar más para grabar o transmitir este programa? En realidad eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Si ustedes lo quieren usar para grabar, pueden prepararse un material didáctico, como puede ser videos didácticos o educativos para algunos temas que consideran que son importantes para el desarrollo de sus unidades de aprendizaje, pero conllevaría demasiado tiempo abordarlos en una sesión. Ustedes pueden grabar un material didáctico, compartirlo con los muchachos, y en vez de revisar sobre la clase el material didáctico, hacen una sesión de discusión para ver si realmente están revisando esos temas. O si, por ejemplo, por ahí alguno tiene la intención de hacer un seminario en el cual quieren invitar a todos sus grupos al mismo tiempo, a través de este programa pueden compartir el seminario enlazándolo a través, por ejemplo, con Zoom y tener una conferencia en tiempo real que es transmitida a través de YouTube. ¿Cómo ayudaría esto? Bueno, no tendría que pagar la sesión privativa de Zoom de alto costo para tener a los miles de personas porque se los estoy compartiendo a través de YouTube. Y en YouTube tenemos una herramienta que es el chat en tiempo real que se puede utilizar para interactuar con las personas que están viendo la transmisión. Entonces ahí es ahora sí que volvemos a lo mismo. Es una cuestión de conocer el software y usar la imaginación para ver cómo lo podemos usar a nuestro favor para mejorar las oportunidades tanto de lo que hacemos nosotros como de lo que pueden adquirir los estudiantes. Gracias, maestro. Hay una pregunta que dice que alguna recomendación que no lo dejan instalar el programa, que lo marca como intruso de Windows. Sí, volvemos a lo mismo. Por ser privativo, probablemente hay una situación ahí con el firewall. Entonces, lo que hay que hacer es entrar a ajustes del sistema operativo, iniciar firewall y apagarlo un momento para poder dar la instalación de software o generar la extensión para dar la libertad de que se instale. Volvemos a lo mismo, como es software de acceso libre, algunas versiones o algunos antivirus y algunas actualizaciones de Windows pues no están completamente de acuerdo en que no paguen por un servicio que puedan obtener a costos bastante altos. Bien, tenemos una maestro Rafa, perdón maestro Marco, ¿puede ejemplificarlo un maestro para que les quede un poquito más claro a los maestros qué botón o a dónde deben direccionarse para que puedan desactivarlo un momento y les permita la descarga del programa? Ok, vamos a ver si me acuerdo, profe. Entonces nos vamos a Windows, donde dice ajustes o configuración, dependiendo del idioma en el que esté su computadora. Le damos clic y nos va a abrir toda la configuración del sistema. Por aquí, si están como yo, que no alcanzan a leer, tenemos aquí una barra de búsqueda donde podemos escribir Firewall. ¿Sí? O bien podemos irnos aquí a la configuración de actualización y seguridad. Cualquiera de las dos nos lleva al mismo apartado.
Entonces aquí el Windows Defender es el que no deja la instalación. Entonces ahí hay que ir a opciones avanzadas, si mal no recuerdo. Si es que me deja, porque luego, Windows Defender. Si es que nos da, porque luego se pone un poquito que no quiere. Bueno, si no nos deja encontrarlo, le ponemos aquí Firewall y ya. Firewall, Windows. Tenemos la configuración de seguridad. Y por aquí, pues vamos a ver que redes públicas o privadas no conectados. Y podemos cambiar la configuración, activar o desactivar Firewall aquí. Aquí le podemos dar desactivar. Obviamente nos dice que no es recomendado, porque eso abre la puerta a cualquier software malicioso que quiera entrar. Le podemos dar aquí, le damos aquí, luego le damos aceptar. Y en principio con eso ya nos debe permitir instalar el software que nosotros queramos instalar. Obviamente esto bajo nuestra responsabilidad. ¿Sí? Maestro Camacho. Maestro. Gracias, maestro. Teníamos una mano levantada todavía del maestro Edgar Rodrigo Solís. Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. Pregunta es, si yo tengo un video que quiero compartir, bueno, no compartir, transmitirles a mis alumnos, pero solamente una parte de ese video, ¿lo puedo editar con este programa para nada más pasarles el pedazo que yo quiero? No, desafortunadamente, como les comentaba, este programa no tiene una edición que nos permita hacer el corte exacto. Podríamos usarlo de manera truculenta, como dice, aprovechando el espacio, y en vez aquí de mandar llamar a la pantalla principal, podríamos mandar llamar al video, dejar que avance y en el momento que usted quiere iniciar la grabación y cerrar la grabación en el momento que termina, pero eso es, considerando que hay software que nos permite hacerlo de una manera más sencilla, ajá, esta sería una forma más complicada de hacer. Okay. Entonces, y sería la única forma con respecto al uso de este programa en particular. Ok, maestro, gracias. Ya no tenemos manos levantadas. Ya no, maestro, solamente preguntas de pase de lista, pero ya no hay nada de respecto al programa. Entonces, profesores, sí, maestra Ana. Perdón, buenas tardes. Tengo una duda. Ya descargué OBS Studio, pero me dice que si lo vamos a utilizar para transmitir o para grabar. Fue lo que yo hice al principio. De hecho, lo intenté configurar, pero como no quería mostrar la parte de la transmisión, le di cancelar. Le puede dar cancelar y luego vamos a ver cómo hacer la configuración desde el botón de ajustes. Ah, ok, muchas gracias. Eso no va a afectar su funcionalidad. Simplemente es para ajustar la resolución de salida de la información, si es por streaming, si es por grabación de pantalla o si es por cámara virtual. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Ya no hay manos levantadas ni preguntas, profe. Muy bien, maestro. Entonces, les comentaba, por el día de hoy fue muy rápido. El principal interés era la instalación del software. Como pueden ver, hicimos algunas aplicaciones rápidas. No es un software que sea en extremo complicado de utilizar, pero el día de mañana podemos ver un poquito más a profundidad el uso de escenas y pantalla. Para el día viernes, trabajar con lo que son las configuraciones y las transmisiones.